Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta declaración nos motiva y nos lleva a buscar todos los días ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 12 del libro de Oseas. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos que nos asistas con tu gracia y tus promesas. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12 del libro de Oseas nos encontramos con el pecado de Israel. Comienza de esta manera. Efraín se alimenta de viento, todo el día va tras el viento solano y multiplica la mentira y la violencia. Hace pactos con Asiria y a Egipto le da aceite como tributo. En el fondo hay un abandono de Dios, de la verdad, del pueblo de Dios. En el fondo hay un camino de vanidad, de maldad y de infidelidad. Por eso dice que se alimenta de viento todo el día, va tras el viento solano, multiplica la mentira, multiplica la violencia, hace pactos con Asiria y a Egipto le da aceite como tributo. Encima paga sus impuestos fuera de su nación. Versículo 2. El Señor tiene un pleito contra Judá. Le hará pagar a Jacob todo lo que ha hecho, le dará lo que merecen sus obras. Ya en el seno materno suplantó a su hermano y cuando se hizo hombre luchó con Dios. Luchó con el ángel y lo venció. Lloró, le rogó que lo favoreciera. Se lo encontró en Betel y allí habló con él. Habló con el Señor Dios Todopoderoso, cuyo nombre es el Señor. Está recordando a Jacob. Y al recordar a Jacob, habla de engaño, pero también habla de un momento en que lucha con Dios, con el ángel, que se encuentra con él, que llora, que le ruega, que busca la bendición y la seguridad de su compañía en su vida. Versículo 6. Pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Aquí está el resumen de este llamado de Dios. Un llamado de Dios que primero reconoce la pecaminosidad de su pueblo, pero un pueblo a quien Dios todavía le da esperanza. Y entonces le dice, pero vuelve a Dios, practica el amor y la justicia y confía siempre en Él. Es simple, pero es tremendamente significativo. Y hace la diferencia entre caminar en ese sendero descendente hacia la destrucción o buscar la cima, las alturas de la bendición y de la presencia de Dios. Repito, volver a Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. La razón de infidelidad y de buscar otros dioses, en el fondo, es desconfianza en Dios. Si usted estuviera confiando en Dios, no tiene por qué buscar otros dioses. Esta gente hizo eso, dejó de confiar en Dios y buscó otros dioses. Versículo 7. Canaán usa balanzas fraudulentas, pues le gusta explotar a los demás. Efraín dice con jactancia, ¿cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Se llenan de recursos. Yo soy el Señor tu Dios, versículo 9, desde que estabas en Egipto, y haré que vuelvas a vivir en carpas como en los días de nuestro encuentro en el desierto. No aprendiste, te liberé, te sostuve, te cuidé en el desierto y no aprendiste. Así que tienes que volver a esa experiencia para desaprender y volver a aprender. Versículo 10. Yo les hablé a los profetas, les hice tener muchas visiones y por medio de ellos les hablé en parábolas.
es Galaad malvado, no hay duda de que no vale nada. En Gilgal sacrifica toros, por eso sus altares quedarán reducidos a montes de piedra entre los surcos de campo. ¿Por qué los altares? ¿Por qué los sacrificios? No sirve para nada. Y tampoco van a servir ni quedar nada de esos altares. Versículo 12. Jacob huyó a un campo de Arán. Israel trabajó cuidando ovejas en pago por su esposa para sacar a Israel de Egipto y después cuidarlo. El Señor usó un profeta. Dios siempre tiene un profeta, Dios siempre tiene ayuda. Pero las personas también tienen que hacer su parte y comprometerse. Jacob tuvo que trabajar cuidando ovejas para pagar y comprar a su esposa. Versículo 14. Pero Efraín ha irritado a su señor, le ha causado un amargo disgusto. Por eso el Señor le hará pagar sus crímenes y le devolverá sus mentiras. Un capítulo que se inicia detallando pecados, un capítulo que concluye asegurando que habrá un juicio y un capítulo en cuyo corazón, en el centro del mismo, está el llamado de Dios. Debes volver a Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. No esperes volver a las experiencias tristes del pasado. En este caso dice la esclavitud en Egipto, el camino por el desierto. No esperes que el agua llegue al cuello. No esperes buscar a Dios como última solución cuando Dios es la primer solución y muchas veces la única solución. A veces puede ser que tenemos más de una solución, pero otras veces hay solo una y es Dios. Y cuando hay más de una solución, Dios también tiene que estar presente en esas soluciones. Entonces, amigos, ¿por qué no confiar? ¿Por qué no practicar el amor y la justicia? ¿Por qué no volver a Dios? Miren el detalle. Está hablando de volver a Dios. No está hablando de buscar a Dios. ¿Qué diferencia entre volver y buscar? Podemos decir que buscar es el que se encuentra por primera vez y volver es el que ya estuvo. Está hablando para religiosos, está hablando para creyentes, está hablando para los que saben cuál es el camino y no caminan, está hablando para los que saben cuál es la ley y no la viven, está hablando para los que saben, pero no alcanza a saber, hay que vivir y practicar. Por eso el mensaje es claro, vuelvan, vuelvan. Alguno tendrá que buscar a Dios por primera vez y tal vez en este momento me esté escuchando alguien que no es amigo de Dios, que nunca fue amigo de Dios. Y Job lo diría, vuelve ahora en amistad con Él. Tal vez estoy hablando con alguien que ya fue amigo de Dios, pero se enojó, se peleó, se separó. Tal vez no fue verdadero amigo, porque si no, ¿por qué se alejó de Dios? Y el mensaje de Job es el mismo, vuelve ahora en amistad con Él. Y el mensaje de Oseas es el mismo, vuelve ahora a Dios. Practica el amor, la justicia, confía siempre en Él. ¿Qué vamos a hacer? Que el Espíritu de Dios movilice nuestro corazón de manera tal que todos hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, queremos ser sostenidos por tu gracia. Queremos caminar en tus caminos. Si nos hemos alejado de ti, queremos volver y volver definitivamente. Si nunca estuvimos cerca tuyo, queremos conocerte y caminar juntos. Bendice a nuestros queridos amigos y hermanos, sus familias, sus necesidades, sus peticiones. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.